Preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Alta gracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio. El tipo está en su casa. No saben de ella en la fiscalía, ni en el departamental. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Ese es tu de la Univalle. Se llama David y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas, pasó anteayer. Clara, Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel. Y de revólver.
carros acelerados, frenos, gritos. Un avión fantasma en el aire, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando a Betty la fea.